vamos a empezar hablándoos de una persona que sin duda conoceréis, muchos de vosotros, que es Henry Kissinger. Henry Kissinger, que es una persona muy conocida, hizo muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas, ¿no? Tiene una frase enigmática que me parece muy interesante para empezar esta conferencia. Sin Europa, dice Kissinger, América se convertiría en una isla en las riberas de Eurasia, condenada a un simple ejercicio de balanza de poder que no reflejaría su genio nacional. Sin Europa, el camino americano sería solitario. Por ello, América concluyó por dos veces en este siglo que el dominio de Eurasia por un poder hegemónico amenaza sus intereses vitales y fue a la guerra para impedirlo. Aquí hay varias cuestiones que suscitan perplejidad, ¿no? Que son, primero, ¿Estados Unidos es una isla? Segundo, ¿Eurasia? ¿Eso qué es? Bien, vamos allá. En el año 1904, tenemos que hacer un flashback, 1904. Sir Halford Mackinder es el director de la... Era el presidente o el director de la London School of Economics y se presentó en la Real Academia Geográfica de Londres, en el momento de apogeo máximo del Imperio Británico, en el que todo el mundo cantaba las loas de la Royal Navy, ¿no? Lo que dijo, no, si el problema no son las olas, eso es una cosa del pasado. El problema es este, o sea, el problema es Eurasia. Eurasia es un concepto geográfico que él se inventa y que va desde Bretaña en Francia hasta China. Quien domina Europa Oriental, domina el corazón del mundo. Quien domina el corazón del mundo, gobierna la isla central. Y quien gobierna la isla del mundo, gobierna el mundo. Y a partir de esto, aunque pueda parecer asombroso, esto enunciado en 1904 sigue siendo válido. Y la prueba es que lo dice Kissinger, ¿no? Que si alguien ocupa toda Eurasia, estamos perdidos. Una isla, convierte a Estados Unidos en una isla, pero ¿cómo es posible? Vamos allá. Ahí lo tenéis. Las riberas de Eurasia terminan por una parte en el Pacífico y por otras en el Atlántico. Imaginaros aquí a Japón y aquí a Alemania nazi y en el medio el hemisferio occidental, una isla. Bueno, los americanos le llaman a este continente el hemisferio occidental. Bien. De Western Hemisphere. Y he puesto la bandera americana en el centro porque a pesar de que Estados Unidos va por ahí proclamando las grandes virtudes de la globalización, la mundialización y tal, en todo este Western Hemisphere no se puede poner ninguna base extranjera. En el año 1962 esto llegó a su clara manifestación cuando Cuba quiso poner cohetes nucleares. Y John Kennedy, tras consultarlo con Eisenhower, por ejemplo, decidió que prefería la guerra antes que consentirlo. Esa es la gran contradicción que hay entre un sistema mundial tipo Naciones Unidas y la doctrina Monroe. La doctrina Monroe sigue estando perfectamente viva. Hace apenas unas semanas, precisamente hablando de esto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, o sea, State, en Estados Unidos, dijo que estaba perfectamente vivo y que si alguien pusiera alguna base ahí, se enfrentaría a una reacción por parte de Estados Unidos seca, y definitiva. O sea, que sigue vivo, no creáis. Bien. Entonces, las consecuencias son que lo peor que le puede pasar al Imperio Británico, en los tiempos de Mackinder y eso, es que se unan Alemania y Rusia. Y esto sigue estando ahí vivo. Pero, a su vez, lo peor que nos puede pasar a nosotros es que rompan Rusia y Alemania. Y esta es una contradicción en Occidente que nadie ha conseguido por el momento resolver. Entonces, al ser la Unión Soviética, al ser Rusia la Unión Soviética y terminar la guerra victoriosa, se plantea el problema de cómo vamos a gestionar a la Unión Soviética. Entonces, un diplomático que es una leyenda, Josh Kennan, y su idea es que hay que contener a la Unión Soviética, pero no es una contención militar, es una contención de valores. Aquí lo dice. Es más bien una cuestión de hasta qué punto pueden los Estados Unidos crear en la mente de los pueblos del mundo la impresión general de que es un país que sabe lo que quiere, que hace frente con éxito a sus problemas internos y a sus responsabilidades de potencia mundial y que tiene una vitalidad espiritual capaz de mantener su ideología entre las corrientes de pensamiento de mayor importancia de su tiempo. Bien, esta es la filosofía que va a asumir Estados Unidos durante los 40 años o 50 de existencia de la URSS, hasta que llegue la caída de la URSS. Y a partir de ese momento empieza
Europa empieza a despertarse y a darse cuenta de cuáles son sus problemas estructurales. Entonces, aquí en el oeste, Alemania y Francia se reconcilian. Aquí veis la foto, Kohl, Mitterrand, cogidos de la mano, Verdún, pum. Nunca más volverá a haber guerra entre nosotros. Magnífico. Y en el oeste, en el este, perdón, Alemania, que ya se reconcilia con Francia, se reconcilia con Rusia, con la URSS. Willy Brandt se arrodilla en el gueto de Varsovia, ante el gueto de Varsovia. Yo creo que esto no les gustó mucho en Washington porque veían que se volvían a unir Alemania y Rusia, que es lo que ellos no quieren bajo ningún concepto. Pero nosotros, o al menos yo, que tengo otra visión de las cosas, yo creo que Alemania nunca ha sido más grande que en este momento. Volvíamos a recuperar la gran fortaleza moral de Europa. Y aquí el deshielo empieza en los años 70, por esos años también, se inicia el deshielo. ¿Qué consecuencias trae la conferencia de Helsinki en la que terminó estupendamente? Bien, los misiles de alcance medio. Se acepta una reducción de los mismos. La localización precisa de las fuerzas convencionales y nucleares ejecutadas por sobrevuelos, por ambas partes. La disminución de las fuerzas convencionales. Maniobras militares de ambas partes con observadores conjuntos. El START, que es la disminución de vectores nucleares. Y en 1990, Helsinki se convierte en una organización internacional que a lo mejor habéis oído hablar de ella, que es la OSCE, que tiene mucho que ver con los derechos humanos. Bueno. Entonces, ya cae la URSS. Es un momento crítico en la historia de Occidente. Y entonces están Baker, que es el secretario de Estado de Bush padre, con Zelig. Zelig, a pesar de que sea su adjunto, no penséis ni por un momento que es el niño de la tiza. Zelig acabaría siendo el director del Banco Mundial, no es cualquier cosa. Y entonces lo que más o menos se está discutiendo es si la URSS, ya medio derrotada, aceptaría la reunificación alemana y a cambio de eso los Estados Unidos le prometían no extender la OTAN ni una pulgada. Porque la OTAN, a pesar de lo que oigáis por ahí, Henry Kissinger, que ya la habéis oído, ya ha salido y va a volver a salir, Henry Kissinger, que no es precisamente una persona progresista, es el que montó el golpe de Estado de Chile, digo, pues si se os ha olvidado, Kissinger define a la OTAN como una hostilidad institucional. Y entonces Zelig, que ve que de dónde va la cosa, de inmediato recupera a Mackinder. Claro, que no se pongan de acuerdo, le dice a Baker. Cuidado, que se cargan la NATO. No se pueden poner de acuerdo. Y entonces Bush, padre, entiende el mensaje, lo recoge y lo vamos a hacer de otra manera para seguir manteniendo la NATO. Vamos a decirle a Alemania que le dé dinero a Rusia para que le consienta reunificarse. Y así se hizo. Esto tiene gravísimas consecuencias y va a seguir teniéndolas. Es decir, el sistema de seguridad colectivo e inclusivo con Rusia queda triturado. Va a ser otra cosa completamente distinta. La OTAN va a ser decisiva y el odio polaco y de los antiguos países del este también. Es la opción estratégica de Estados Unidos. No os olvidéis de la sombra de Mackinder. Alemania y Rusia no deben de estar juntos. Y consecuencias son: no va a haber un sistema nuevo de seguridad. El que haya será de hostilidad y no paneuropeo e inclusivo de Rusia. Y esta es la causa última o remota de todo lo que está pasando. Luego viene otra, pero esa es la remota. En el año 1994, Alemania, que sigue ahí en lo suyo, publica este mapa, ¿no? Que es el mapa de la seguridad inclusiva de Rusia. En ese momento inaugural de la rotura de la Unión Soviética, vamos a tener dos grandes escuelas de pensamiento. A ver, Brzezinski, que es polaco, bueno, de origen polaco, noble polaco, y el diplomático este Kennan, que es el diplomático legendario, ¿no? Entonces, Brzezinski dice que entre ampliar la NATO o llevarse bien con Rusia, debe de preferirse lo primero. Cuando a Bush, padre, le dice, bueno, es que no le gusta mucho a Rusia que se extienda la OTAN, y dice el otro, no tiene nada que decir Rusia. We prevailed. Nosotros hemos prevalecido. Kennan dice lo contrario. Kennan dice que ampliar la OTAN sería el error más siniestro de toda la política exterior USA de la posguerra.
Esta decisión inflamaría las tendencias nacionalistas, militaristas y antioccidentales de la opinión rusa. Tendría un efecto nefasto sobre el desarrollo de la democracia en Rusia y además nos devolvería a la Guerra Fría. Rusia, atentos a esta frase final, terminará por hacer algo malo. Y entonces, los que nos han aconsejado ampliar la OTAN dirán, ¿veis? Los rusos son así, ya os lo habíamos dicho, y será falso. Es un auténtico profeta, es justo lo que ha pasado. Vamos ahora a ir viendo qué cosas pasan a medida que se va ampliando la NATO y cómo sucede. En 1999 entran Chequia, Hungría y Polonia. En el 99 se bombardea Serbia, que sintió, bueno, esto sentó en Rusia muy mal. Había colas en la embajada de Serbia en Moscú para pedir voluntarios a luchar a Serbia. En el 2004 Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia y Rumanía entran, pero entran sin limitaciones. Cuando vosotros oigáis hablar a Stoltenberg, que es el secretario general de la NATO, Stoltenberg va por ahí diciendo que Ucrania es un país libre y soberano, puede hacer lo que quiera. Bueno, cuando en el año 49 la Noruega entró en la NATO, lo hizo sin armas nucleares y sin bases extranjeras en su territorio. ¿Y cómo dice eso? ¿Por qué? Pues porque entonces en la URSS mandaba a Stalin y tenía poder y ahora no lo tiene. Durante años a Rusia se le estuvo dando dinero por parte de Occidente porque no tenía dinero ni para pagar los sueldos ni las pensiones, no tenía nada. Estaba en un estado pues, devastado, ¿no? Por desgracia, en el año 99, si es bien o mal, en el 99 llega Vladimir Vladimirovich Putin al poder y la cosa se complica porque eso de que we prevail, como dijo Bush, Putin no lo va a aceptar. Y entonces vamos a ver. Este es el resultado. Como veis, el azul este es la NATO o la OTAN, como queráis, rodeando, conteniendo absolutamente a Rusia. Es decir, que lo que Estados Unidos no consiente para él, se lo impone a Rusia. Poder, poder, poder relativo. Esto es lo que yo estudié cuando era un crío, muy joven. La definición de relaciones internacionales son relaciones entre Estados definidas en términos de poder. Poder, no en términos de moral, ni es bueno ni malo, términos de poder, nada más. Bien, y ya vamos cuesta abajo. Putin llega al poder en el 99. Se producen los acontecimientos del 9-11, el 11 de septiembre. El primero que llama es Putin. Llama a Putin a Bush, hijo, y dice, me tienes a tu entera disposición. Todo lo que es mi entorno inmediato, o sea, mis fronteras y tal, te están abiertos. Monta las bases que quieras y persigue a los malos. Estoy contigo. Entonces los americanos lo que hacen es, en todo el bajo vientre ruso, sin nada que ver con el terrorismo, lo llenan por el Cáucaso y por Asia Central de bases militares. Le ponen cohetes de alcance medio, se los ponen también en España, pero sobre todo en Polonia, y le organizan revoluciones de colores. La primera es la de Ucrania en el 2004, la Revolución Naranja, que impide que Yanukovych llegue al poder, que es el prorruso, Georgia en el 2005, Kirguistán en el 2005 y otra vez en el 2010, con disturbios étnicos que cuestan la vida a miles de personas, que no se han resuelto todavía. En el 2008 sucede una cosa gravísima, que es la guerra de Georgia. Leeréis que Rusia atacó y se quedó con Georgia, que atacó. Es mentira, ¿vale? Mentira. Podéis citarme, he sido embajador allí, no es verdad. Atacó Saakashvili, le engañó a Tev, que era el embajador, persona muy encantadora, por cierto. Metió a sus soldados en autobuses, los llevó a la frontera y hizo la guerra a Osetia del Sur, porque quería recuperarla, la tenía perdida desde el 92 en una guerra civil. Entonces Rusia contestó. Los hizo independientes, una independencia un tanto particular que solo reconoce en Venezuela y es la isla de Vanuatu. Pero lo cierto es que los hizo independientes para liberarlos. Y todos esos acuerdos generadores de confianza, todos desaparecen. Las maniobras, todo fuera, no hay nada. Entonces, Ucrania, vamos ahora a pasar a Ucrania. Ucrania, cuando se viene abajo la URSS, decide que va a ser independiente y es una situación casi poética, ¿no? Porque dice que declara solemnemente Ucrania su intención de llegar a ser un Estado permanentemente neutral, que no participa en bloques militares y que se adhiere a tres principios de la desnuclearización: no aceptar, ni producir, ni comprar armas nucleares.
y hace algo muy hermoso que yo no he visto nunca hacer a otros. Renuncia a sus armas nucleares y donde están los hilos, donde estaban los hilos, los cohetes y todo eso, los quitan y ¿qué diréis que ponen? Campos de girasoles. Bellísimo, ¿no? Por desgracia, las cosas van a torcerse. En el año 2014, los Estados Unidos, hartos ya de que este sea un país que no despierta, un país que es una completa desgracia, un Estado fallido, lo que hacen es dar un golpe de Estado. Aquí tenéis la prueba. Esta señora es Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Europeos. Este señor es Yushchenko, que ganó las elecciones, que es prorruso, y se lo van a cargar. Yanukovych, se lo van a cargar. Entonces, escuchad para que veáis que no es una invención. La diplomática estadounidense Victoria Nuland tiene la misión de mediar. Anoche volvió a reunirse con el presidente ucraniano Viktor Yanukovych. Tras el encuentro, trascendió un comentario no destinado a la opinión pública. Palabras muy claras entre Nuland y el embajador estadounidense en Kiev. Un desconocido publicó la conversación en el portal de internet YouTube. Sería estupendo, afirma Nuland, que la ONU se pronunciara sobre el conflicto en Ucrania. A continuación, pronuncia la frase que ha dado lugar al escándalo. Tras el insulto, llega la disculpa. Una portavoz del gobierno estadounidense asegura que Nuland se ha dirigido a sus socios para pedir perdón por sus palabras. Lo que dijo la señora Nuland, con perdón de esta ilustrada audiencia, fue «Fuck Europe». Se hizo famoso, ¿no? Que se joda Europa. Seguimos. Es que no sé si está esto en la conversación porque no es la original, pero lo que venían a decir era estar hablando de cómo vamos a cambiar el gobierno. A ver, quiero a Yatsenyuk aquí, no quiero a Klitsch aquí, etcétera, etcétera. A Yatsenyuk le llama Yalts y a Klitschko le llama Klitsch. Klitschko, no sé si estáis o lo reconocéis, un tío muy fuerte, muy grande, que es el alcalde de Kiev, ¿no? Le llama Klitsch, o sea, debían ser íntimos, no sé. Y Yatsenyuk, pues Yatsenyuk era el que va a ser primer ministro, le llama Yalts. O sea, que esto no es ni muchísimo menos casual, se conocían de hace tiempo, claro, es un golpe de Estado, clásico. Bueno, seguimos. Es un nuevo golpe bajo de las autoridades rusas. No sé de dónde habrá llegado el video de YouTube, pero Rusia lo ha promocionado ampliamente. Victoria Nuland representa a Estados Unidos en Europa y uno de sus cometidos es mejorar las relaciones transatlánticas tras el escándalo de la... Bueno, ahí está repartiendo panecillos entre los manifestantes del Maidán. Básicamente lo que están diciendo es quitamos a Yatsenyuk, ponemos a Yalts, quitamos a Yalts, ponemos a Klitsch. O sea, claramente se van a cargar a Yanukovych. Lo consiguieron. Mataron 130 manifestantes en el Maidán. Todavía no se averiguó quién lo hizo, pero en fin, no creo que sea muy difícil averiguarlo. Las consecuencias del Maidán. Ucrania es un país de la frontera, como dice su nombre, ¿no? Ucrania, en la frontera. Y en ello hay, como han estado mezclados rusos y ucranianos muchos años, pues hay rusos y hay ucranianos, hay gente de una obediencia y de otra. El Maidán se pone directamente contra los rusos y a favor de los ucranianos, pero no de cualquier ucraniano, sino de los más duros y de los más terribles. El nacionalismo ucraniano es especial. El primer nacionalismo fue socialdemócrata, pero no socialdemócrata de los de alemanes de Helmut Schmidt, sino socialdemócrata de la Tercera Internacional, de los de mencheviques y todo eso, o sea, rojo, vamos. Pero el siguiente es lo contrario. El siguiente es nazi. La República Independiente de Ucrania se constituye bajo la protección del Tercer Reich y de su jefe, o Führer, Adolfo Hitler. Claro, esto hace las cosas complicadas. Sobre esta gente se quería edificar la nueva Ucrania. Los resultados todavía los tenemos. Para empezar, Putin, a la vista de esta agresión indisimulada y este golpe de Estado, se queda con Crimea, donde todo el mundo es ruso, no tiene ninguna dificultad. Entra allí como el cuchillo en el agua. ¡Pam! Y claro, lógicamente los ucranianos lo primero que hacen es renunciar a su estatus de neutralidad, renunciar a su estatus de potencia no nuclear, se prohíbe el ruso en la secundaria y, no, por el otro lado, los en el Donbass, en el este, que son todos rusos, se sublevan contra la línea, esta línea nueva ideológica de Kiev,
pero no piden la independencia, piden la autonomía. La respuesta de Kiev es lanzarle los perros de la guerra, todos ellos naturalmente de la más extrema derecha, o sea, neonazis, y matan a 14.000 personas. Vosotros que sois de derechos humanos, podéis mirar el informe de la OSCE del 2000, el segundo informe de la OSCE del 2016 sobre lo que hizo esta gente en el Donbass. De todo. No voy a entrar en detalles, pero en fin, todas las barbaridades que os podéis imaginar. Bien, entonces todos los grupos de extrema derecha nazi, que hay unos cuantos, Svoboda, Pravi Sektor, etcétera, se convierten, se unen más o menos, forman una unidad que se llama el Batallón Azov y se integran en las Fuerzas Armadas, sustituyen el puño de hierro de la nueva Ucrania en sus Fuerzas Armadas. En resumen, llega al poder el nacionalismo ucraniano extremo de matriz nazi. Y para que veáis que lo que yo digo está ratificado, ahí tenéis todos los años, el 1 de enero, e incluso no solo el 1 de enero, sino más días, hay procesiones nocturnas con antorchas. No, esto es nazi, o sea, lo hacían los nazis, por Dios. Y ya comprendo que no tenéis por qué saber, cirílico, bandera Sukievich, héroes de Ucrania, dice aquí. Este señor de aquí, que veis aquí a la izquierda, es Bandera. Y vamos a mostrar a Bandera en toda su gloria. Ahí lo tenéis, el que está en el centro de la foto. En cuanto a la división Azov, o batallón Azov, que son los que van a luchar contra los que han pedido la autonomía para poder hablar ruso, estos son los emblemas que usan. Esta cosa veis que es una especie de Z cortada. Es un símbolo nazi, es el Wolfsangel, utilizado por todos los grupos de extrema derecha y específicamente se refiere al emblema que utilizaba la división de las SS, Das Reich. Y como vosotros estáis muy cerca de Francia, pues son los que arrasaron. La Das Reich es la que arrasó Uradur-sur-Mer, que estoy seguro de que habréis oído hablar de Uradur, claro. No dejará a nadie vivo. Esto es lo que hay allí. Este señor es Tejimbok. Este es el fundador del partido político Svoboda. Hasta el Maidán en el 2014 se llamaba Partido Nacional Socialista Ucraniano. Y aquí tenemos a la señora Nuland, la del que se jode Europa, con Klitsch, al que él llama Klitsch, que es Klitschko, este tipo así que parece Schwarzenegger, ¿no? Y con el amigo este que levantaba el brazo en saludo nazi. Este es el otro, es el primer ministro, que es Yosenyuk, Charles. Pero esto no es nuevo. Mira, aquí tenéis a Franco en Hendaya, bien cerca, saludando a brazo en alto con Hitler. Y aquí le tenéis a Franco unos años después con Eisenhower. Poder. Ya os he dicho que esto no va de ser bueno, malo, tal. Esto es poder. No hay más. Entonces, contra el ingreso de Ucrania en la OTAN se han pronunciado, lo diría en latín, perdón, nemine discrepante. O sea, que nadie discrepa. Todos, todos. Kennan, Mishheimer, todos los grandes nombres de las relaciones internacionales. Y no solo eso, sino William Perry, que fue secretario de Estado con Clinton, Bill Burns, que fue director de la CIA, Bob Gates, que fue secretario de Defensa, Pat Buchanan, el embajador del Reino Unido en Rusia, que fue Lyne, y la última es Fiona Hill, que ahora mismo está trabajando en la Casa Blanca, y lo resume así, dice Fiona, dice, bueno, al final del todo, nuestras advertencias no se escucharon, efectivamente, no se escucharon. Y ahora vamos a recordar, otra vez, Kissinger vuelve a aparecer aquí en el 2014, fecha del Maidán. Al cabo de 15 días o 20 días de haberse producido el Maidán, va y dice, toda tentativa de una parte de Ucrania para dominar a la otra, como ha sido el caso hasta hoy, conduciría antes o después a una guerra civil o a que el país implotase. Tratar a Ucrania en el cuadro de una confrontación este-oeste haría fracasar por decenios toda perspectiva de integrar a Rusia y Occidente, sobre todo a Rusia y a Europa, en un sistema internacional de cooperación. Y esto es lo que ha pasado, ni más ni menos. Kissinger, por una vez, fue un buen profeta, lo mismo que en su día lo fue Kennan. Son dos personajes que vieron con claridad lo que iba a pasar. Esto es que es una filmina en la que se veía cómo, al empujar la NATO a Rusia, Rusia cae en los brazos de China y China en los brazos de Rusia, con lo cual se consigue lo contrario de lo que se pretendía.
¿Qué pretendíamos, o pretendía Estados Unidos? Ganar Eurasia. ¿Qué sucede? Ha perdido Eurasia. Se han juntado China y Rusia y se acabó. ¿Hemos perdido? Sí, sí. Y además es más grave todavía, porque cuantas más sanciones le pongamos a Rusia, es un juego de suma cero. Cuanto más le peguemos a Rusia, más va a caer en brazos de China, más aún. Ya han dicho, esto es de hoy, no está en el vídeo porque esto es de hoy. India y China ya han dicho que le van a comprar a Rusia todo el gas y todo el petróleo y todo el carbón que no le compra Occidente. Eso sí, con un modesto cut del 30%. O sea que nuestro enemigo real es el enemigo, en fin, es China, no es Rusia. Pues lo que hacemos al sancionar a Rusia es mejorar a China. Y las consecuencias de la unión entre Rusia y China. Rusia y China se están dando la manita, pero es una combinación letal, dice Kissinger, si están juntos, pues están juntos. Bien, ahora es objeto de debate, yo ya sé que los medios occidentales, ¿no? Yo soy occidental, que se quede claro, ¿no? Pertenezco a la tradición crítica, si queréis, ¿no? Pero soy occidental. Y esto es algo que ahora mismo se está debatiendo. Si China se va a ir con Rusia, si no se va a ir con Rusia, si a lo mejor podemos castigarla y la convencemos. Olvídate, che. Los chinos tienen muy claro que no van a romper con Rusia. Y este es un señor muy importante, Hu Xinqin, que durante tiempo, mucho tiempo, dirigió un periódico del partido, bueno, todo es del partido allí, pero bueno, que se llama Global News. Es ese tipo de periodista que cuando el partido no quiere decir algo, se le encarga a él para que lo diga él, ¿no? Y Hu Xinqin lo explica. Es un poquitín largo, pero escuchadme, porque ya es un pensamiento estratégico excelente. Esto no es como Eurasia, ustedes saben lo que dicen. Y explica por qué no van a romper con Rusia, haga lo que haga. Algunos chinos exigen que China siga el ejemplo de Occidente y que condenen la invasión rusa de Ucrania. Es ingenuo. Voy a ser sinceros hoy y explicaros la importancia estratégica de Rusia para China. En un nivel superficial, China y Rusia se apoyan en Taiwán, Xinjiang, Tíbet y Hong Kong. Pero más importante todavía es nuestra alianza estratégica espalda con espalda. El principal competidor estratégico de los Estados Unidos es China más que Rusia. El foco está ahora en Rusia. Pero como dijo Mike Pence, dadme algo de tiempo y pondremos el acento en China. Y cuando llegue ese día, agradeceremos a Rusia que sea nuestro aliado o, por lo menos, neutral. La guerra de Rusia le lleva a ser la vanguardia de la competición con los Estados Unidos y temporalmente reemplaza a China, lo que nos da tiempo para tomar aliento tras la guerra comercial brutal que nos hizo Trump. Dos poderes que resisten a la hegemonía de los Estados Unidos son mejor que uno. Una alianza sin límites con Rusia tendrá un efecto fuerte de disuasión sobre los Estados Unidos, haciendo más difícil entablar el duelo final con China, ya que tendremos con nosotros, como os acabo de decir, la oferta de energía, comida y otras materias primas, porque ellos cuentan con que, por muchas sanciones que le pongan, todas las sanciones que ellos le pongan y que no puedan mandar allí a Occidente, van a ser para ellos. Por ello, una alianza entre Rusia y China es mutuamente beneficiosa y nos empodera, dándonos disuasión, y ahora vienen otros actores, contra India y Japón. La relación de India con Estados Unidos es fatal. Viene de los tiempos del tercer mundo, de Bandung y de Nehru, en fin. Lo odian. O sea, ya Kissinger estaba activo en aquel tiempo. La leyenda áurea, no sé qué leyenda es, dice que a Nehru le mató la CIA. Yo, como la CIA parece que mató a todo el mundo, pues no sé, pero en fin, lo cierto es que los indios se iban a matar con Rusia. Y sigue Hu Xinqin. Si los Estados Unidos pueden meter una cuña entre Rusia y China, Putin ciertamente perderá. Pero China será la siguiente. Volveríamos a los viejos tiempos en que éramos a la vez enemigos de los Estados Unidos y de Rusia. Algunos dicen, ¿y por qué no arriesgarnos a reparar las relaciones con Estados Unidos? Bueno, el propósito de Estados Unidos para Rusia es desarmarla, pero el suyo para China es parar completamente nuestro desarrollo y prosperidad, hacernos un Estado cliente como Japón y Corea, obligarnos a comprar sus armas y reducirnos a ser una fuente barata de productos. Evitaremos el conflicto con los Estados Unidos y no nos enfrentaremos de manera proactiva, pero usaremos nuestro poder
para forzar a los Estados Unidos a aceptar una coexistencia pacífica. Rusia es nuestro socio más importante para conseguir ese fin. Por eso, no podemos abandonar a Putin en esta guerra. Es nuestro interés a largo plazo. Esto está clarísimo. Cuando veáis en los periódicos que se le amenaza con sanciones a China, que China ha prometido, que China ha dado $1 millón para los pobres ucranianos y tal, acordaros de esto. Esto no está publicado en Twitter. Esto está publicado en Weibo chino para chinos. Lo que pasa es que afortunadamente hay por ahí un señor australiano que amablemente lo ha traducido al inglés, gracias a lo cual lo hemos conocido. El propósito de esto no era para nuestros ojos, era para los chinos. Es un documento que me parece esencial, aparte de que esto no es Eurasia, estas tonterías de Mackinder, saben lo que quieren. No digo que sea bueno o malo, ya os he dicho que no vamos a hablar de valores. Esto no es del padre Francisco Vitoria, esto es poder. Lo tienen clarísimo. Fijaros cómo dice que son aliados en Xinjiang. Bueno, hay 1 millón de personas en los campos de concentración de Xinjiang. No creáis en modo alguno que yo canto las orejas tampoco de chinos. Lo que están haciendo en Xinjiang y en Tibet, sobre todo en Xinjiang, no tiene nombre. Bien, ¿qué consecuencias tiene la guerra que tenemos ahí en Ucrania? Bueno, pues en Yemen y en el Cuerno de África se están muriendo de hambre, literalmente. Total. Esto es de hoy por la mañana. 198 millones de personas están en riesgo cierto de perecer de hambre. Lo acabo de ver desde hoy, Euronews. En cuanto al coste del petróleo, se ha duplicado. Y en el depósito son 2 euros el litro, no un euro 20 como hace poco, ¿no? Y yo creo que el mayor agravio es Arabia Saudita. No se le ha puesto el teléfono a Biden. Es el colmo, ¿no? Un tipo que despieza a sus opositores políticos. Bien, pues no se le puso el teléfono. Y ahora vamos a ver la pretendida, en qué ha quedado la pretendida universalidad de Occidente después de toda esta desgracia. Pues los que se han apuntado a las sanciones son Canadá y Estados Unidos, que es como decir Rusia y Bielorrusia. Sí, sí, ¿no? Y Europa Occidental, nosotros, y luego Australia y parcialmente Japón. Esto es Occidente, esto somos el mundo total, el mundo global, pues no somos, esto es lo que somos. Ha quedado claro que dónde estamos. ¿Y cuál es el país más temido del mundo? Pues para los Estados Unidos y para Canadá, Irán. Pero para todos los demás, dejando aparte India y Pakistán aquí, que se odian, todos los demás, Estados Unidos, e incluso Australia. ¿Y a quién le beneficia? Pues yo no lo veo claro, porque el contrincante es China, no Rusia. Pero no es un contrincante militar. Nos están ganando porque son mejores, porque son capaces de producir en régimen de calidad-precio lo que nosotros somos capaces de producir. Y ya os advierto a todos que Taiwán es la Ucrania de China. Mirad con atención lo que va a suceder próximamente en Taiwán, porque estoy seguro que lo primero que van a hacer es, preocupados por los derechos humanos, la democracia y tal, armar Taiwán hasta los dientes. Y luego ya veremos lo que pasa, pero recordad, vosotros que estáis en derechos humanos, las armas no conducen a la paz, las armas conducen a la carrera de armamentos y de ahí a la guerra. Sed muy prudentes con esto. No creáis en absoluto que cuando un país tiene problemas, la solución son las armas. El otro también se arma y no hay nada que hacer. Es decir, se acaba en la guerra. Mi conclusión es que todo esto que ha pasado y que os he relatado pone fin al siglo americano. Henry Luce, en el año 45, por ahí, dijo que este es el siglo americano. Bueno, yo, después de esto, es imposible. Y me parece que puedo enunciar una paradoja, la paradoja del poder americano, que es la hegemonía liberal, es decir, el tratar de llevar el liberalismo por ahí, ha producido Afganistán, Irak, Libia y Ucrania. Fracaso total. Pero Trump, que ve esto y que entiende que el pueblo americano está hasta las narices, se retranquea y se convierte en aislacionista. Pero eso tampoco es el ejercicio del poder. O sea, que ni ejerciéndolo, ni sin ejercer, Estados Unidos puede hacer lo que quiere. Luego esta paradoja es el final del siglo americano. Vamos a ver, fíjese usted hasta qué punto llega la cosa. Que en el 2014 se organiza una guerra. Lo primero que pasa allí es que se organiza una guerra civil. Como la que hubo aquí, lo mismo, parecido. Ucrania ha recibido desde el 2014 hasta hoy 5.000 millones de dólares en ayuda militar. Y los Estados Unidos hablan de mandarle 33.000 millones más. Eso explica no solo la voluntad de luchar que tienen los ucranianos, claro, porque su puño de hierro, nadie odia más a los rusos
que los nazis, ¿no? O la extrema derecha. Si es que son de super extrema derecha, si es que son unos grupos que, para vergüenza nuestra, llevan el nombre de Reconquista. No se van a rendir ni nada. Fueron con todo contra ellos y cometieron las mayores atrocidades. De hecho, yo les invito a todos ustedes, pueden verlo. Segundo informe, 2016, Derechos Humanos, Donbass. Échenle un vistazo. Es terrorífico. Bueno, no le echen un vistazo, pues es terrorífico. Esto viene de muy antiguo, porque ya les he dicho que de los 6 millones de judíos que cayeron en el holocausto, como el 40% cayó en esas tierras de sangre. Los Estados Unidos de América, con esa filosofía que tienen ahí de Mackinder, quieren destruir todo lo que sea el centro, el corazón de Eurasia. Están en ello. Y el elemento prioritario y decisivo era Ucrania. Pero claro, esto ha sido como darle una patada a un avispero. Ha pasado lo mismo que en Ucrania, en Irak. Mira tú que en Irak. Lo dijo Scowcroft, el jefe de seguridad de Bush padre. No entres ahí, porque eso es peor que Yugoslavia. Vas a entrar ahí y vas a organizar una verdadera catástrofe. Bush padre le oyó y Bush hijo no le oyó. Este es otro problema. Hacen lo que quieren. Todo el mundo hace lo que quiere. Yo no sé, no se sujetan a norma. Es un problema, ¿no? No es que no haya gente buena, la hay, excelente, ¿no? Pero no les hacen caso. Yo no sé qué decirle. Era muy evidente. Como dijo Kissinger, lo dijo al cabo de 15 días del Maidán. Por Dios, no pongáis a media Ucrania contra la otra mitad, que vais a destruirla, que es lo que yo creo, la han destruido. Y me da mucha pena Ucrania, los pobres no tienen culpa de nada. Está clarísimo que Ucrania, veo muy difícil que pueda sobrevivir a esto. Lo han escogido como ariete para luchar contra, para quedarse con Eurasia y les salió al revés. Cosa que naturalmente no puede sorprendernos porque esto reproduce el modelo vietnamita, el modelo iraquí, el modelo Libia, todo, ahí donde van. Es que no va así, no es así como se han de hacer las cosas. Yo la verdad es que de política internacional pues no sé mucho. Y puedo entender algunos aspectos que estén ahí como antecedentes de esta guerra, como es la expansión de la OTAN en los países del este y todo esto. Pero en la charla hay algo que me preocupa y sobre todo me preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, que estamos aquí en la clausura de un curso sobre derechos humanos. Todos vimos que aquí hubo un agresor, hubo una invasión y he oído a Putin en un momento y no he oído nada más de Putin. No sé quién ha sido el agresor y eso es importante desde el punto de vista político, desde luego, pero también desde el punto de vista moral. La segunda cuestión en una cita final. Podemos ver si luego esto está sirviendo para la política armamentística y lo que se quiera, para el negocio, etcétera, pero hay una especie de crítica al envío de armas y ¿qué teníamos que hacer? ¿Dejar a los ucranianos, que era una lucha de David contra Goliat, que se defendieran sin ningún arma? Y en un primer momento, desde luego, me alegré de que Europa se juntara y decidiera enviar armas para la defensa, porque todo país tiene derecho a la autodefensa. Entonces hay dos cosas que me preocupan. Me parece que en toda situación es importante saber, con todos los antecedentes que se quieran, quién es el agresor y quién es la víctima, sabiendo que todo es muchísimo más complejo. Entonces yo necesito probablemente muchísimas claves para entender mejor lo que pasa, pero no quiero perder este norte, que me parece esencial, sobre todo en el marco en el que nos estamos moviendo. Para mí esto, si estoy confundida, quiero saber cuáles son los otros agresores, que hay intereses políticos por ahí, perfectamente. Y podríamos ahondar en el análisis. Pero hay una cuestión esencial y es la solidaridad con el pueblo ucraniano, me parece, en estos momentos. Estupendo. Habla usted como corresponde a un curso de clausura de derechos humanos y habla usted como diplomático breado en lo que es la política internacional. ¿Qué son las relaciones internacionales? Relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia porque se querían quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado. Una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar, la vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron. Ahora ya no tiene arreglo. Se voy a contar de otra manera distinta. Ustedes que son de derechos humanos, a lo mejor un día van a Irak y visitan ustedes un pueblo en el que han estado los del ISIS y contemplan ustedes imágenes terribles. Contemplan ustedes pues, a una señora cristiana que se ha suicidado ella y sus cuatro hijos, con sus cuatro hijos pequeños,
para que no la violen, para que no torturen a sus niños y los maten de mala manera, ¿no? Y entonces usted y yo pensaríamos que los malos son los del Daesh y los de esto, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a usted como diplomático sería, ¿y si no hubiera habido invasión, se hubiera producido esto? Esa es la pregunta, invasión americana. Esta es la pregunta, y esto es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Tselik le dice al otro, oye, que se acaba la NATO y tal, si vamos a seguir con ella? Y le dice Bush, padre, hombre, por fin nos vamos a apoyar en la Ostpolitik y por fin vamos a tener una obra en paz y unida. No estaríamos aquí. Simplemente con que hubieran aceptado el que Ucrania fuera neutral. Nada más. No han querido. Le han puesto en esa tesitura y el otro ha dicho que es vital para mis intereses el que esto no siga así y lo invado. Lo mismo que Estados Unidos en el 62 le dijo a Cuba, pues vamos a una guerra mundial. No, iban a una guerra mundial. Las relaciones internacionales no conocen moral, ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. Si fueran lo que usted dice, esto sería angélico, pero no es angélico, lo siento. Llega usted manifestándose, diga usted que el agresor es Putin, hay mucha gente que piensa lo suyo. Pero en este tipo de eventos siempre hay tres grandes campos. El primero es el de la gente normal, y podríamos decir las personas con conciencia moral, que podría ser usted y otras personas parecidas. El segundo, que es el de la gente como yo, que sabe de qué va esto y se lo explica a ustedes, por mejor o peor fortuna, de manera muy limitada, muy resumida. Y la tercera es lo que opina la clase política. Claramente, en el caso de Estados Unidos, se han ciscado absolutamente en el parecer de sus mejores especialistas. No han hecho caso a nadie. O sea, han hecho lo que han querido. Y los resultados son estos. La pobre Ucrania, perdida y escogida como ariete para entrar en un sitio absolutamente inútil, que es Eurasia, porque hoy Eurasia no pinta nada, lo que pinta de verdad es China, pues ha quedado destruida y va, yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir ya. La Ucrania que hemos conocido me parece que nunca volverá. Creo que va a terminar en un proceso de balcanización. No me atrevo a decir que pueda suceder, porque, por ejemplo, Polonia, que se supone que es de los nuestros, ya ha pedido Kaliningrado. No sé si se dan ustedes cuenta de la gravedad, que es que volvemos a los sudetes. Los sudetes no es que Putin se queda con Crimea, los sudetes es que está pidiendo Polonia Kaliningrado. Yo no sé cómo, esto sinceramente no sé en qué pueda terminar. Tampoco sé lo que va a pasar con Odessa, si van a seguir por el oeste y se van a presentar en Transnistria, que esto sería definitivo, bueno, esto sería el acabose, no sé qué decirles. No estoy, sobre todo es que no sé mucho, porque ni unos ni otros hablan. Porque los lunes era que estaban defendiendo y que Mariupol no caía, y el martes aparecía el número 2 del batallón Azov y decía, sáquennos de aquí que se está muriendo la gente. Aquí tengo gente con movilidad reducida, niños, tal, no tenemos comida ni bebida. Y al día de hoy yo... pues no sé, no sabía lo que pasaba allí. Como escuché con gran sorpresa el otro día en Euronews, una niña, como 14 años, 15, ¿no?, empezando a vivir. Y decía, refugiada, decía, papá no ha podido venir con nosotros, hablaba ruso, papá no ha venido, pues no ha podido venir con nosotros, porque claro, es un hombre y tal. Estoy aquí con mamá, pero echo mucho de menos a mi colegio, echo mucho de menos a mis amigas. Dice, bueno, yo ya ven, hablo ruso y tal, pero... en Odessa está prohibido el ruso. ¿Ah? Me quedé, Odessa, pero es una ciudad rusa toda la vida. ¿Cómo es que han prohibido el ruso? ¿Qué es eso? Y de ese testimonio me enteré que había prohibido el ruso. Me enteré, como me he enterado. Bueno, esto ya lo sabía de antes. Pero que estaba evidentemente preparando una ofensiva. Esto es evidente, que Ucrania está preparando una ofensiva. Esto es clarísimo, vamos. Y que, claro, está armada por Estados Unidos, 5.000 millones de dólares para ese país. O sea, es brutal. Entonces, respecto a lo que usted dice, no me sorprende en absoluto. Es lo que piensa incluso mi familia, ¿no?, donde estoy considerado poco menos que como un Gengis Khan con traje y corbata. Y siento mucho tener que desengañarles. Es que tengo que decírselo yo. Les ruego que me disculpen si rompo su inocencia, ¿no? Pero... los reyes son los padres, ¿qué quiero que les diga? Es lo que hay. Me gustaría añadir una cosa, claro, esto es una conferencia, ya sabes, tiene que ser una cosa limitada, pero evidentemente, como 4 o 5 días antes de la invasión, Putin dijo, vamos a ver,
Lo que yo quiero es que no entre estos tipos no entren en la OTAN y se declaren neutrales. Y salió Blinken y dijo, nos reafirmamos en esa política del open door. Puede entrar y que haga lo que quiera. Y a partir de ese momento, en mi modesta opinión como diplomático, estaba, no digo que esté justificado y no justificado, en relaciones internacionales lo normal es que invada y punto. Como estaba dispuesto a hacerlo Kennedy con Cuba, igual, lo mismo, no hay diferencia. O sea, mis intereses vitales marcan que no quiero, considero que es una amenaza a mis intereses vitales el que este señor entre en la NATO y siga siendo parte de Occidente, porque está muy cerca, porque tiene muchos kilómetros cuadrados, porque está en mi frontera, tal, y es que no. Y si el otro dice, adelante, pues el otro invade y punto. No hay lugar a consideraciones morales. Es lo que están queriendo, que nosotros ahora entremos en lo moral y no solamente les sangremos todo lo que podamos físicamente, sino también moralmente. Pero es que no tiene sentido, porque nos hemos quedado solos. Es decir, aparte de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, parcialmente Japón, hay Australia, claro. No tenemos a nadie. Bueno, la culpa de eso es nuestra, claro, porque hubiera sido lo normal hacer caso a Kissinger y hacer caso a Brzezinski, que por mucho que odiaba a Rusia, dijo que no, bajo ningún concepto, Ucrania debería de entrar en esto. Nunca, jamás. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, no tiene mucho sentido. Es que son dos cosas distintas. Hay un agresor, no, no hay un agresor ni nada. Eso es una cuestión moral. Es un señor que considera que sus intereses vitales están en juego y los defiende invadiendo. Vamos, que es lo que hizo Kennedy, porque Kennedy luego daba entrevistas. O sea, yo hubiera ido a una guerra nuclear, antes mi obligación es defender la seguridad del pueblo americano. Y yo creía que si ahí había cohetes, tenía que intervenir. Y si hubiéramos ido a una guerra, pues vamos a una guerra. Si es lo que hay, si no, no le den vueltas. Relaciones entre estados definidas en términos de poder. Tengo dos preguntas, una muy corta. ¿Tiene usted miedo de una guerra nuclear global? Y una pregunta un poco más larga. Me cuesta muchísimo esfuerzo entender que gana Estados Unidos metiéndose en estos avisperos, ¿no? En los que usted ha mencionado. Pues no sé nada de Libia, pero bueno, usted ha mencionado Libia, Irak y ahora con esto. ¿Qué ganan o qué creen que van a ganar y no se dan cuenta de que no van a salir las cosas? O igual sí, igual es efectivamente están ganando. La primera pregunta es si tengo miedo a una guerra nuclear. A una guerra nuclear como tal, global, no. Pero tampoco puedo excluir una bomba nuclear táctica de Rusia. No la puedo excluir. Y no va a intervenir Estados Unidos si hay bombazo. No lo va a haber. De ahí a global, no creo. Bueno, no lo creo. No, eso ya los Estados Unidos, si es que es una vileza. Escogen a un ariete, pero no están dispuestos a dar la vida por él. Es una vieja historia. ¿Qué ganan? Mi modesta opinión, creo que ya ha quedado bastante claro en lo que os he dicho. No ganan, no solo no ganan, empeoran. Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Pero una falsedad como la copa de un pino. Eso no se lo creía nadie, nadie. Yo tampoco, nadie, o sea, nadie. ¡Pum! Cientos de miles de muertos en el Oriente Medio en manos de Irán. Bien. Primero, bueno, Afganistán. Esa es otra historia complicada. Arman, cogen a los talibanes, lo más duro de lo más duro de lo más duro de los musulmanes radicales, de Arabia Saudí, nuestro mejor aliado, ¡pup! Y los ponen en Afganistán, y los ponen en Pakistán. Claro, y externalizan en Pakistán la gestión de ese dinero, la fastidiamos. Para Pakistán es vital Afganistán, es su retirada estratégica, es lo que les defiende de desaparecer frente a India. Pues se meten en un avispero porque tienen que perder necesariamente. Contra Pakistán no ganas la guerra de Afganistán. Bueno, al cabo de 20 años de muerte, destrucción, esto de todo, se retiran y, por supuesto, extensión del terrorismo, claro, porque los terroristas, cuando los señores estos dejan a Afganistán, se van a Irak, se fueron a Chechnya y a China. Empeoran la situación. Ya, la última es la de Libia, con este sujeto, con el Gaddafi. No, el Gaddafi hay que cargárselo. Bueno, es que hay en el país hay problemas y vamos a por ellos. Y, bueno, destruyen el Sahel y montan un terrorismo brutal que dilaga por todas partes, va desde Senegal y Nigeria hasta el Cuerno de África. Pues llevan en eso.
Por eso viene Trump. Trump es un loco, era un loco. Bueno, no sé si era o es, pero bueno, lo cierto es que Trump, a pesar de todo lo loco que es, guerra jamás. No quería saber nada de la guerra. Por eso he hecho a Bolton y a Pence a todos. No quería saber nada de eso, jamás, nunca. Se retranquea. También es imposible entonces el ejercicio del poder. Aquí se ha hablado mucho de poder y tal, pero sí me gustaría si usted nos puede profundizar un poquito sobre el papel de los lobbies americanos y fundamentalmente el papel de la industria armamentística americana. Es decir, detrás de los grandes políticos están los grandes lobbies en Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando? Mire, el 50% del presupuesto de los Estados Unidos de América en defensa, el presupuesto de los Estados Unidos de América en defensa son 778 mil millones de dólares, de los cuales la mitad, 335, van a tres compañías: Raytheon, Lockheed y la otra no me acuerdo quién es. Raytheon, Lockheed y no sé qué Systems. Bien, cuando se habla. Es casi cómico. Cuando se habla de que si vamos a ampliar la NATO o no vamos a ampliar la NATO, empiezan a hacerse, es que es como de risa, empiezan a hacerse, a crearse esto, think tanks, centros de opinión, ¿no? ¿Y quién dirá usted que son los directores de esos centros de opinión? Los otros ejecutivos de Raytheon, Lockheed, etcétera. Es que es increíble. Pero eso está escrito. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos serios. Cuando el Partido Republicano y el Partido Demócrata se ponen a buscar medios, hacen conferencias de donantes. Las conferencias de donantes son muy importantes. Es como que haces una película y si tiene éxito o no tiene éxito. Entonces, el que la persona que se presenta se le juzga por el dinero que puede sacar y que puede obtener. Entonces, casi con de los mayores donantes, tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata, son las empresas de armamento. O sea que sin duda ninguna tienen una gran influencia. ¿Es lo que hay? Es así, es que es terrible, pero es así. O sea, yo no lo puedo ver de otra manera. Se lo puedo contar así de descarnado porque estoy jubilado. Si estuviera en activo sería imposible. Quede claro esto. Quede claro. No sé si le sorprende que Guterres haya tardado tanto, no haya tardado, no vaya a hacer ningún tipo de informe, no vaya a haber ningún tipo de investigación por parte de Naciones Unidas y que el secretario general pues obvie un poco toda esta situación. No sé muy bien por qué. Pues es evidente por qué, porque tampoco intervinieron en Chile, tampoco intervinieron con la contra, tampoco intervinieron en la crisis de los misiles, tampoco intervinieron en el tema de Afganistán, tampoco intervinieron en Irak, tampoco intervinieron, bueno, da igual, hicieron lo que les dio la gana, bombardearon Serbia, hacen lo que quieren. Cuando llega la hora de la verdad, nadie se sujeta a norma. Tú has creado Naciones Unidas, que se supone que es un espacio vital para toda la humanidad, pero en realidad lo que es para los Estados Unidos de América, no equivocarse. Quieren destruir, claro, quieren romper de alguna manera Eurasia. Como de costumbre, ya lo hemos visto en Vietnam y todo lo demás, es una locura, es que está completamente obsoleto, no tiene ningún sentido. Y en el intento de hacer de alguna manera romper eso, lo que han conseguido es lo contrario. Porque si ustedes creen que Putin está loco y que a lo mejor le da un mal y viene otro y todo se arregla, están ustedes equivocados. Putin funciona según un playbook estratégico que le viene marcado no solo por Dugin, sino que es que arranca en 1900. Hay tres momentos en la historia de Rusia críticos. Iván el Terrible, que es el que lo funda todo, y eso dura hasta la Revolución Rusa. Dos, los comunistas, y tres, Dugin. Entonces, ustedes pueden preguntarse, señor Zorrilla, querido embajador, usted es parcial. Habla usted de Estados Unidos, tal, de Ucrania, tal, pero no dice usted nada de Rusia, dice no. ¿Y por qué? Muy sencillo, verán. Rusia no es de los nuestros. Rusia es de los nuestros en el lago de los cisnes, en literatura, en ciencia, que son geniales. Y en todo lo que es, digamos, la cultura y la civilización. Pero en el orden político no son de los nuestros. No son de los nuestros. Por eso, aunque su filosofía sea la de Dugin y sea siniestra, a mí me da lo mismo porque no es de los nuestros. Pero Ucrania,
que todos los años organiza desfiles de antorchas con los retratos de Sukievich y de Bandera diciendo que son héroes nacionales, acabo de oír al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania diciendo que su lugar es la Unión Europea. Van ustedes a tener que hacer una limpieza a fondo de... Yo estoy encantado de recibir a Ucrania, pero ustedes o se quitan la caspa esa, lo que ha hecho Alemania con su pasado, no pueden entrar. O sea, es que ya lo que nos falta, ¿no? O sea, que venga aquí a lo mejor la comunidad, un día la comunidad ucraniana, que alguna habrá, salen por ahí con antorchas y a celebrar el 120 aniversario del nacimiento de Bandera. Es que son muchos millones de judíos que han caído. Es que no puede ser, no puede ser. Ahora, si estás animado, pues doy aquí una conferencia, si quieres, sobre Rusia, y eso seguro que se os van a poner los pelos de punta, porque el otro es supremacismo, pero es que es supremacismo eslavo, imperial, teocrático, bueno, tiene todo. No hay palabras, decís que es una cosa... Bueno, empieza por decir Dugin que él está completamente de acuerdo con Haushofer, que fue el geógrafo de guardia de Hitler, y a partir de ahí todo lo demás. O sea, es verdaderamente terrorífico, pero claro, como digo, pues ellos... En definitiva, no son de los nuestros. El final, ya termino, con tranquilidad, termina este tormento. Kishore Mahbubani es un gran profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Singapur. Y lo que ha dicho sobre Ucrania me parece un epitafio interesantísimo con el que casi vamos a terminar. Claro que ha de condenarse la invasión rusa. Sin embargo, los que defendieron temerariamente que Ucrania entrase en la NATO y que aceleraron los envíos de armas occidentales al país, deben de llevar alguna responsabilidad moral por haber llevado el cordero geopolítico ucraniano al matadero y por haber creado una inestabilidad masiva y global. Yo estoy de acuerdo con él.